Pensando en futuro, yo creo que este video les va a ayudar a dos tipos muy diferentes de personas. Si estás atrapado en el 2020 como yo, probablemente estás buscando este video porque todavía no puedes ir a tu pista o no puedes ir tan seguido como te gustaría. Y si lo estás viendo después, probablemente ya están abiertas las pistas, pero no tienes tiempo de ir tan seguido a una y te gustaría seguir practicando en casa y mejorando tus molinetes. Sea cual sea la razón, este video es para ti. Mis queridos Icers, sean bienvenidos de nuevo a la guía completa del patinaje en español. Yo soy Pau Díaz y me da mucho gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy les tengo un video muy especial, que déjenme decirles que, a los que no saben, puse una encuesta en la pestañita de comunidad para que ustedes eligieran si querían este video u otro. Tuvimos casi 200 votos y la competencia estuvo muy muy cerrada, apenas por un 2% ganó este video, entonces a veces yo pongo las votaciones para nuevos videos en la pestañita de comunidad, pero hay otras veces donde los pongo en Instagram o pongo votaciones en Facebook. Entonces, si a ustedes les gustaría unirse, no dejen de seguir mis otras redes sociales para que se enteren cuando pongo a elegir nuevos videos. Si ustedes ya llevan mucho tiempo en el canal y si no, les dejo aquí el video en las tarjetitas y se los dejo el link en la cajita de descripción y el primer comentario. Yo compré este spinner hace como unos 3 años y lo empecé a usar, pero fue una locura y la verdad yo no sentía que estuviera mejorando realmente mis molinetes, solo sentía como mucho descontrol. Si quieren pueden ver el video, la verdad está muy gracioso de qué tal funciona o no. Y la verdad es que lo dejé por mucho tiempo porque había podido ir más a las pistas y practicar más allá y no me sentía tan segura. El suelo de mi casa era problemático para usar el spinner, etc. Pasamos a 2020 cuando no se puede ir a la pista y la mayoría de nosotros estamos tomando clases de patinaje off-ice en línea. Entonces, pues con la ayuda de mi coach estuve mejorando algunas cosas del spinner y ahora sí estoy convencida de que sí funciona, sí lo deberíamos de tener todos en casa y sí deberíamos de practicar con él cuando no tenemos oportunidad de ir a las pistas. Sobre todo, yo creo que sí. Y creo que va para todo tipo de niveles, o sea, ya sea que estés empezando a hacer molinetes en un pie, ya sea que estás avanzando y quieres hacer movimientos más complejos y te gustaría poder practicarlos más. Incluso sirve para saltos, ahorita ya hay spinners especializados en saltos, pero el hecho de agarrar una buena posición en los molinetes te ayuda a agarrar una mejor posición también durante los saltos. Entonces, es una herramienta bastante útil si la sabes utilizar. Y si no sabes por dónde empezar, no te preocupes, de eso se trata este video. El spinner de patinaje es de esta forma, es plano de enfrente y de atrás es curvo. Tiene como una pancita que no está al centro, sino más hacia donde está el metatarso del pie, que es un poco diferente de los spinners de danza. Ahora, no sabría decirles si los spinners de danza funcionan de igual manera para un patinador, habría que comprobarlo. Pero si no sabes dónde conseguir tu spinner, te dejo aquí en la cajita de información unos links de Amazon para que lo puedas conseguir a través de ahí. O si tienes oportunidad de pedirlos de otras páginas de patinaje, pues también te dejo algunos links para que lo revises. Es muy importante que sí sea de patinaje porque es probable que la posición no sea tan exacta si usas uno de danza. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Hay gente que sí usa los de danza. Si usas un spinner de danza, déjamelo en los comentarios para que sepamos cómo te fue. La segunda cosa muy importante es que necesitas una superficie bastante plana en tu casa. Entonces tienes que buscar una superficie donde el suelo sea bastante plano y bastante liso, donde haya suficiente espacio, porque puede ser que en las primeras veces o en alguna ocasión salgas volando o alguna cosa, entonces no queremos romper ningún jarrón ni ninguna cosa importante, ninguna mesa, que no haya ningún problema. A veces, no sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo, el piso de mi casa está hecho como de cuadritos, pero los cuadritos entre sí no están perfectamente planos, ¿no? Tienen como que algunas variaciones de posición. Súper profesional la persona que puso el piso en la casa.
Y eso es complicado, pero también hay pisos que tienen como una distancia entre cuadrito y cuadrito, que también se puede como entrometer a la hora de tratar de usar el spinner. Entonces, si tu piso no es totalmente plano, lo que puedes hacer es buscar una tabla de MDF. Los puedes comprar en una de esas tiendas que venden materiales para el hogar. Y bueno, eso te va a ayudar a hacer la superficie más plana. Si aún así no te es posible girar porque está muy disparejo el suelo o es como rugoso o algo así, puedes ponerle alguna cobija, alguna sábana. Puedes intentar con una caja de cartón ponerla abajo totalmente plana y ver si esto te ayuda. A veces puede ser que incluso no, entonces bueno, vamos a tener que concentrarnos en tener unos giros bien centrados para que si es un piso de cuadritos no nos salgamos del respectivo cuadrito. Pero para que eso pase vamos a hablar de lo que hay que hacer. Lo primero es decidir qué molinete vas a practicar. Si eres zurdo, normalmente con la pierna izquierda, y lo vamos a hacer como lo hiciéramos en el hielo, flexionando la rodilla y con los brazos bien estirados. No necesitas agarrar demasiado impulso. Especialmente si vas empezando, lo mejor es agarrar poco impulso porque puedes sentirte descontrolado y el chiste es que haya control. El punto es que sea todo muy controlado y muy centrado. El siguiente ejercicio es tratar de estirar la pierna sin que se mueva o salga del lugar la cadera. Esto es muy importante, que la cadera esté totalmente cuadrada y levantemos lo más posible, porque para cerrar el molinete es necesario que el molinete cierre por arriba de la rodilla y no más abajo. Entonces tenemos que ir poco a poco subiendo la pierna sin mover la cadera, que esto es de lo más difícil, para poder cerrar hasta arriba y tener suficiente control para dar unas tres vueltas. Una vez que vayas a cerrar la pierna, es importante cerrar también los brazos fuertemente para que vayas agarrando velocidad. Y recuerda que es necesario tratar de mantener una posición muy, muy, muy derecha y estirarte lo más posible. Recuerda que cuando termines tu molinete es muy importante marcar una salida, te haya salido o no te haya salido. Eso es súper importante. Una vez que empieces a sentir estos movimientos mucho más estables y más firmes y digamos pues que te salen más y más seguido, entonces ya puedes incorporar otro tipo de variaciones como los brazos arriba, hacer un sentado, hacer invertidos, etc. Recuerda que no es tan importante la velocidad como que llegues a sentir que tienes control en tu posición de entrada y luego en el molinete. Si te sale más despacio, está bien, puedes empezar despacio y luego ir agarrando más velocidad y más impulso. Tu objetivo principal debe ser que tu posición vaya mejorando cada vez más, la vayas sintiendo más natural y mucho más controlada. Que no sientas como que te vas de lado o que no hay suficiente tensión para sostener la posición. Y les pido una disculpa porque ya sé que mis pies están muy sucios, ya me dio vergüenza. Pero es que lo estaba grabando mientras fuimos unos días a Cuernavaca. Como pueden ver, aquí estoy intentando mi invertido, que es con el otro pie, con el pie derecho. Y estoy haciendo algunas variaciones, o bueno, las estoy intentando, porque cada vez fui sintiendo más natural la cuestión. Y estoy feliz porque cada día me están saliendo un poquito mejor. Ya ahorita tengo un poco más de dominio, esto fue hace casi un mes. De todas maneras, es importante no dejarlo y seguir practicando para poder aumentar el número de variaciones que vamos agregando a nuestro spinner y a nuestra práctica de spinner. Si lo usan unos 15 minutos cada día, les aseguro que van a poder hacer muchas más cosas de las que se imaginaban. Pero es muy importante que primero dominen el control a la hora de la entrada, los brazos y el mantener la pierna hacia adelante para de ahí poder equilibrar cualquier otra posición que se les ocurra. Por supuesto, esto no va a suceder si la cadera sale del lugar en algún momento. Lo más difícil de lograr dominar el spinner y los molinetes
es dominar esas caderas, que estén bien, bien cuadradas. Entonces trabájenlo un montón, hagan ejercicios de flexibilidad para liberar esa pierna de la cadera y que cada vez que suba no se esté moviendo la cadera, porque como pueden ver, en inmediato empiezas a irte de lado. Y pues el spinner no es tan perdonador como suele ser el hielo, entonces es muy importante, por eso les decía, tener un espacio lo bastante libre y seguro y plano para que no tengan el mayor inconveniente ni ningún accidente. Cuídense mucho, les deseo mucha suerte, espero que les vaya muy bien con su nuevo spinner. Y bueno, mis queridos Icers, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Si te gustó este video, no se te olvide darle like, déjame un comentario. Les recomiendo mucho darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, porque estoy teniendo un calendario medio extraño. La verdad es que me ha costado trabajo como concentrarme durante la cuarentena, porque normalmente yo soy una persona que hace como muchas actividades con todo y que se tiene que mover en el tráfico, y ahorita estoy como desconcentrada y además traigo muchos proyectos por parte de mi trabajo. Entonces no puedo prometerles qué días voy a hacer en vivos, no puedo prometerles qué días voy a subir videos, pero lo que sí les puedo prometer es que voy a estar subiendo videos lo más constante posible y probablemente una vez por semana. Entonces, si no se los quieren perder, por favor suscríbanse. Si quieren apoyar este canal, compartan este video en todas sus redes sociales, en grupos de patinadores, etcétera. La verdad me ayudan mucho si comparten. Y si me quisieran apoyar un poco más, ya saben que pueden hacer un donativo que no afecte a su economía a través de PayPal, Ko-fi o Patreon. Próximamente en Patreon les voy a traer también muchos más contenidos para que sea más de su agrado. Igualmente vamos a pensar en hacer premieres de los videos a través de Patreon. Entonces, si quieren que los videos lleguen a ustedes antes, pues vayan a checar el Patreon. Y por último, bueno, ya se los mencioné, pero de todas maneras se los vuelvo a decir. No se les olvide seguirme en mis redes sociales porque se vienen sorpresas por ahí. Y bueno, mis queridos Icers, síganse cuidando muchísimo, no bajen la guardia, lávense mucho las manos, cuídense ustedes, cuiden a sus seres queridos. Yo les mando un abrazo, los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. ¡Muah!